La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Eco@ecomedios.com. Las siguientes empresas acompañan a Daniel Soria en la 18ª temporada de La Barra de la City. Con Buenos Aires Elige, 500 millones de pesos se van a destinar directamente a hacer realidad las propuestas de los vecinos para la ciudad. Regístrate en buenosaires.gov.ar/BAElige. Subí tus ideas para la comuna que quieras y también apoyá las que más te gusten de otros vecinos. Las propuestas más votadas van a volverse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Instituto Asegurador Mercantil es la compañía con más de 50 años de trayectoria en el mercado asegurador que te ofrece las mejores coberturas para vos, tu hogar, tu empresa o tu comercio. Contamos con todos los medios de pago y sucursales en todo el país. Conocé todas las posibilidades que tenemos para vos visitando nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar o comunicate con nosotros al 0800-3333-426. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Podés cerrar la ducha si no la estás usando? ¿Usar un balde en lugar de la manguera? ¿O arreglar las pérdidas en canillas y artefactos? Y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.12 minutos, muy, pero muy buenas tardes para todos. Soy Daniel Soria y esto es La Barra de la City. El regreso. Arrancando en la tarde de Buenos Aires. ¿Ah, sí? ¿Le dio el patatú? Y dame con tu
17:13 minutos. Ya estamos arrancando en el regreso de la barra de la City de AM 1220. Ecomedios, nuestra vía de comunicación es el 5254-2353. Si querés enviarnos un mensajito por WhatsApp, lo podés hacer al 153037-6828. Y si nos querés llevar a cualquier parte del mundo, no tenés más que bajarte la aplicación de Ecomedios y nos vas a poder llevar a todas partes, ver nuestros videos en directo, ver las notas grabadas, no vas a poder mandar mensaje, todo junto si bajás la aplicación, ¿eh? Acordate, Ecomedios, la bajás y te la podés llevar a cualquier parte. 17:14 minutos, la noticia del momento, está ocurriendo en París. Hubo un tiroteo en pleno centro de París, en los Campos Elíseos, hace aproximadamente 40 minutos. Hasta ahora se sospecha, como debería ser posible en París, ¿no?, de que hay una posibilidad de otro atentado. Hubo un tiroteo con 3 personas hasta ahora heridas, 2 que perdieron la vida. Esto ha sido en pleno centro de París. Las líneas de subterráneos están cerradas. Acaba de cerrar la policía francesa. Están buscando a los protagonistas de este tiroteo. Hay un enorme operativo de seguridad. Han bloqueado todos los Campos Elíseos. El Arco del Triunfo, para que usted se ubique mejor. Ahí, en ese lugar, ocurrió el tiroteo. Hay muchísimo movimiento de seguridad. Toda la seguridad y la guardia francesa se puso en alerta. Otro posible atentado. Ahora llega la información de que la persona muerta es un policía y que las otras 2 que están heridas también fueron policías o son policías. Razón por la cual los protagonistas de este incidente están todavía prófugos, en pleno centro de París. Allá son aproximadamente las 10 de la noche. No, más, las 11 y media, 12 de la noche en París. Por eso no se ve tanta gente en la calle, pero sí está alterado todo lo que tenga que ver con el circuito turístico de los Campos Elíseos, de los Champs-Élysées. Ahí están los bomberos, la seguridad, la guardia, las ambulancias, los patrulleros. Todos ya acercaron un amplio radio en las inmediaciones del Arco del Triunfo. Los subtes han sido cerrados y bloqueados. No hay hasta el momento circulación en esos lugares. La tragedia otra vez envuelve a París, a Francia, en este caso con una víctima fatal y 2 heridos hasta el momento. Es la información que está llegando por ahora desde París. 17:19 minutos, ¿qué más? En lo que tenga que ver con la noticia local, hoy el presidente Mauricio Macri recibió finalmente a la candidata, a la primer candidata a diputada nacional por la Capital Federal, precandidata en este caso, la señora Lilita Carrió. Hablaron de todos los temas que fueron polémicas en las últimas semanas. El presidente le brindó todo su apoyo, le dijo que la va a acompañar y que va a ser un honor para el PRO y Cambiemos de la Capital Federal que Lilita encabece la lista. Están ahora conversando y negociando a ver quién será su compañero en la lista, ayudándola a encabezar la nómina por la Capital Federal. ¿Qué más? Después salió de ahí y dijo, ya que estoy acá, hago todas las reuniones juntas. Fue y lo visitó a Larreta y también conversó con Larreta, con quien tiene que definir los números y las posiciones y los cargos para la Capital Federal, ¿no? Hasta ahora no se conoce ninguna pretensión que haya impuesto Lilita Carrió para su acompañante. Lo que sí aclaró, lo viene diciendo ya hace varias semanas, hace varios días, no quiere que Martín Lustó
vaya por adentro de Cambiemos, porque no, nunca fue de Cambiemos, dicen, siempre fue, la jugó solo, y en este caso no quieren que integre la lista de Cambiemos, que era una de las pretensiones que un sector del radicalismo dicen que lo estaría apoyando, la parte más fuerte del radicalismo, la que está con Ernesto Sanz, no lo quiere ver ni en la figurita de fin de año. Pero hay otro sector de los radicales que aparentemente estarían dispuestos a acompañarlo. Razón por la cual Elita puso el acento ahí. Yo voy a elegir al candidato, al segundo candidato. Quiero más lugares para la provincia de Buenos Aires. Estaría negociando también uno o dos cargos en los primeros lugares de la provincia de Buenos Aires, dado que se tuvo que comer el garrón de que no la quieran en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahora les va a negociar algún lugarcito en la lista para algún amigo, algún allegado que a ella le interese que esté en esa legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué más en los títulos de esta tarde? Dice, importante paso de China en su carrera para construir una estación espacial. Acuérdense que nosotros tenemos acá un grave conflicto con los chinos y esa inversión que hicieron en la Patagonia, donde supuestamente venían a investigar, a hacer investigación científica y no sé cuántas cosas más, y resultó ser que estaban armando un destacamento, más que nada, ¿no? No una torre de investigación ni un lugar de investigación. De manera tal que quedó bajo la línea de los programas de inversión a investigar, que dijo el presidente Mauricio Macri, que se iba a leer atentamente cuál había sido el acuerdo, a ver qué se podía hacer y qué se podía renegociar de ese acuerdo, ¿no? Porque también piden la pretensión de que es zona exclusiva de ellos, de que no se puede entrar, que la justicia argentina no tiene jurisdicción en ese lugar. Todas cosas que le concedió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? También, en otros temas de esta mañana, el juez Casanelo confirmó que va a llamar a declarar a los hijos de Lázaro Báez otra vez, porque dice que la información llegada desde Suiza, aquella información que confirma que los hijos tienen cuenta bancaria en Suiza y que habría 25 millones de dólares en esas cuentas, estarían complicando mucho más a los hijos de Lázaro Báez, especialmente al más grande, a Martín, razón por la cual Casanelo dice que los va a volver a llamar a declarar porque los tres habían negado tener conocimiento y uso de esas cuentas bancarias en Suiza, que no sabían qué eran, y los tres alegaron que probablemente haya sido su padre quien decidió abrir esas cuentas y ponerla a nombre de ellos, pero que ellos no conocían absolutamente nada. Hoy la justicia suiza, con la confirmación que le mandó a los fiscales en la Argentina, da por tierra con ese argumento y dice que no, los jóvenes sabían de la existencia de esa cuenta, incluso de los 25 millones de dólares. Por esa razón creció hoy la versión sobre la cual se dice que Lázaro Báez estaría mandando mensajes a los fiscales de la causa para sentarse a negociar. Acuérdense que él había dicho en algún momento a través de sus abogados que el límite eran sus hijos. Que mientras que no tocaran a sus hijos, él iba a seguir en su posición de lealtad a Néstor, ¿no? Pero que cuando tocaran a sus hijos, él iba a saltar. Parece que llegó el momento porque, según el fiscal y la justicia suiza, los hijos están muy comprometidos con esos 25 millones de dólares. Por eso habría mandado señales para decir, bueno, a ver qué quieren negociar y qué esperan de mí, qué información esperan de mí para que yo les brinde. A cambio de no meterse con los hijos, ¿no? Estarían analizando cuál podría ser ese intercambio que podrían hacer con Lázaro Báez para ver si en los próximos días surte algún tipo de efecto. Bien, 17, 23 minutos, 23 grados 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El hombre de los deportes, el hombre que la tiene clara, el hombre que sabe de las pelotas, de goma, de cuero, de ping-pong, de todo. El hombre de las pelotas, el amigo Marcos Bernengo. ¿Cómo le va, mi viejo? Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, acá estamos. ¿Todo lindo hoy? Sí. ¿Se mojó ayer? Para nada. No, ¿por qué? ¿Otra vez? ¿Llovió? Este hombre, ¿dónde vive?
Ah, lo pelaron. Hey, hoy vino pelado. Exactamente. Una promesa hizo. No. Me rapé ayer. Dije. Ayer, pero por una promesa, digo, por ahí era algo así. Nah, ya tenía el pelo bastante largo y dije, chao. Se incomodaba, pero no me mojé, ¿por qué eso? No, le incomodaba el pelo, le tapaba los ojos. Era tan largo que la melena que tenía que le tapaba los ojos. Exactamente. Dejate de broma. 17, 24 minutos, 23, 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Dar un paso sin que estés. Mírame,
17:30 minutos, seguimos en la barra, 23 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires. Hoy le tengo que decir la verdad, hoy la tarde está calurosa. ¿Eh? Ya sobrepasó el límite de tener el otoño calentito. No, este ya está quenchi hoy. ¿Eh? 24 grados en la ciudad de Buenos Aires, a las 5:30 de la tarde es calor. ¿Eh? Así que estos que prometieron que ya entrábamos en el otoño, que venía el fresquito y qué sé yo... Minga, ¿eh? Nos dejaron a todos ahí colgaditos de un pincel. Bien, siguen llegando las informaciones desde París. ¿Eh? La policía sigue trabajando en los alrededores de los Campos Elíseos. Están buscando a los protagonistas del tiroteo que causaron la muerte de un efectivo policial y heridas a otros dos. Están cerradas todas las bocas de subte que dan a los Campos Elíseos. Está la policía recorriendo el lugar. Ya hay un perímetro... delineado por los efectivos de seguridad, donde se están investigando y buscando a los protagonistas del tiroteo de hace algunos minutos nada más. Allá son aproximadamente la medianoche en París. Hay poca gente en el lugar, razón por la cual aparentemente las primeras presunciones serían que la policía habría descubierto el andar sospechoso de esta persona, que al verse rodeada habría comenzado a disparar y que probablemente se estaba preparando para cometer algún tipo de atentado en la ciudad de París. Seguramente si se descubre que si es un atentado, sí, va a tener repercusión en las elecciones dentro de 3 días en Francia. El fin de semana, sí, sí, señor. El fin de semana pasado, la policía francesa había mandado una alerta a los 11 candidatos presidenciales de que había una alta precaución, porque había una alerta bastante fuerte en tema de atentados, que podía ser alguno de los candidatos víctima de algún atentado. Y según lo que dijeron, creo que el lunes fue que desbarataron a una banda dos franceses. Ajá. Que tenían un departamento, creo que era en Marsella, en Lyon, con una cierta cantidad de explosivos que estaban preparados para atentar contra un acto político de, creo que de Marine Le Pen, era en su momento, la candidata xenófoba. Pero deben estar en Francia las medidas de fuerza de seguridad, estar en alerta. Qué bárbaro, bueno, no se terminan más. 17:33 minutos, la temperatura 23.9, le dije, en la ciudad de Buenos Aires. Contame algo del deporte, Bernengo, ¿qué hay? Sí, se está jugando ahora en este momento. ¿Qué? ¿Cómo se llama? La UEFA Europa League, que es... Ajá. El segundo torneo en nivel de europeo. Claro. Por debajo de la Champions League juegan los equipos que no logran clasificar a la Champions League y los que quedan afuera en primera ronda de la Champions League. Sí. Se incorporan a este torneo, que es la Copa Sudamericana, pero de Europa. Están jugando, por ejemplo, ahora el Manchester United, ¿sí?, contra el Anderlecht. Y hay noticias importantes relacionadas a la selección argentina. A ver. Hay dos cosas. Una está atajando Romero. Eso es importante. Manchester. Sí, así que está sumando minutos. Sí, el partido va 1-1. Y la otra, que es más preocupante, a los 20 minutos del primer tiempo salió lesionado con bastante gesto de dolor, con cara de preocupación, Marcos Rojo. Fue a trabar una pelota, a cerrar con un cruce y la rodilla se le quedó trabada en el césped.
y se lo vio con claros gestos de esos, viste, cuando los jugadores saben que algo grave pasó. Sí. Los jugadores en ese sentido se conocen. Loco, no nos queda nadie para el partido que viene, ¿eh? Hay que ver qué es lo que tiene, pero salió con una cara, una carucha que presume lo peor, creo, en ese sentido. Hablando de carucha, ¿cómo le quedó la carucha a Leo, eh? Ah, por el golpe del pómulo. ¡Padre, sí! ¡Golpe que se pegó! Sí, y hoy no fue a entrenar. Y el fin de semana... Pero no debe saber dónde está parado. Ah, bueno, siguió jugando todo el partido. Sí, el pero no estás ahí, es automático. Eso porque estás caliente todavía, cuando te enfriaste, quiero ver. Sí. No saben ni dónde hoy juegan, estás. Perdón, hoy no. El fin de semana juegan contra Real Madrid. El clásico, nada más. El clásico de Real Madrid. Exactamente, sí. Sin Neymar suspendido por 4 fechas. Sí. Apeló el Barcelona, la apelación fue negativa. Sí. La respondieron negativamente, así que sin Neymar van a tener que enfrentar al Real Madrid. Y con la duda de si Messi va a llegar en óptimas condiciones o no. Hoy no estuvo en entrenamiento ni él, ni Piqué, ni Neymar. No se sabe si es por el tema de un descanso que ya tenían premeditado o por alguna otra cuestión. Pero bueno. Qué bárbaro. Qué tristeza ayer, ¿no? La de quedar afuera el Barcelona. Pero qué buen comportamiento de los hinchas, ¿no? Sí, y viste el... No sé si lo pudiste ver el video cuando Chiellini... Bonucci, el defensor de la Juventus, le pide la camiseta a Messi. ¿La viste? Sí, señor. Estuvo genial y encima le salta Chiellini, el otro compañero de saga. Le dice, no, mía. Y le dice, no, se enojó, le dice, como metete en el partido. Claro. Le dijo alguna que otra palabra además y le dijo, metete en el partido. Y Messi, buena onda, le guiñó el ojo, le dijo, sí, que tranquilo, te doy la camiseta. Y le terminó dando la camiseta una vez que finalizó el partido. Qué bárbaro, ¿eh? Pero es lo que provoca a Messi, no es lo que provoca el mejor jugador del mundo. Bueno, a veces uno se sorprende, ¿no? Para esas cosas, lo que provoca a Messi, Maradona y lo que provoca a Neymar, ¿no? Sí, bueno, Ronaldo también. Ronaldo también, que los rivales lo primero que quieren es tocarlo y acariciarlo. Sí, acá pasó con Tevez jugando en el fútbol local. Con muchos pasó, con Verón en su momento, con Milito, con Maxi Rodríguez. Claro, son ídolos, ¿no? Para los pibes que están buscando quizá lo que tienen, además, ganarse un lugar en el fútbol. Creo que son jugadores de fútbol que por lo menos traspasan las camisetas de sus clubes. Claro. Uno, por ejemplo, se lo cruza al Bruto Ortega en la calle y por más que seas hincha de Boca, de Independiente, de Racing o del equipo que seas, creo que le pedís una foto al Bruto Ortega. O le agradecés las cosas que hizo. O lo saludás, porque son jugadores que traspasan, están más allá de las camisetas de cada uno y por lo que han hecho dentro de la cancha, uno los admira y los sigue admirando más allá del fanatismo que tiene cada uno por Por eso me gustó lo del Barcelona, los hinchas de ayer que despidieron realmente con una ovación al equipo por haber llegado. En otra época, en otro momento, hubiera sido un mal resultado. Es que yo creo que los hinchas de Barcelona entendieron lo que, por lo menos, lo que sucedió ayer. Creo que, ayer sucedió para mí en París, a partir de este año. Que terminó el ciclo este de Barcelona súper exitoso. O al menos 2008, amenaza. No sé si terminó, amenaza con terminar. Mañana te aparece otro jugador más y te termina complementando lo que te falta. Ayer podían haber hecho 5 goles, 5 oportunidades clarísimas de gol y las perdieron. Sí, pues cuando la brújula no está empilada para dentro del arco y está para afuera, y bueno, y le pasó. Pero bueno, fue. La lástima es que pierde no con un equipo que le demuestre habilidad para jugar mejor que él, sino que son equipos que vienen a jugar con los 16 jugadores abajo. No, hizo una serie inteligente la Juventus. Salió de local a comerse el partido, se lo comía Barcelona en los primeros minutos. Hizo los 2 goles que necesitaba, en el segundo tiempo lo definió con una pelota parada, 3-0. Y después fue a hacer lo que no hizo el Paris Saint-Germain en el segundo partido. Fue a jugar el partido a lo que le convenía a ellos. Era presionar a Barcelona, cortarle el circuito de juego y esperarlo. Claro. Era lo que tenían que hacer el Paris Saint-Germain. ¿Cómo se llamaba el otro equipo, el inglés, que le ganó las 2 semifinales? El de camiseta azul. ¿El Chelsea? El Chelsea. Bueno, y el Inter. Bueno, pero el Inter fue... Lo del Inter, ¿te acuerdas del Inter de Mourinho? También. Ahí sí fue, pero fue más grotesco. Claro. Ahí sí fueron todos metidos atrás, pegando patadas. Acá la Juventus planteó un partido inteligente, le cerró todos los espacios, lo presionó, se lo comió. No le dejó jugar al Barcelona y se le incomoda mucho al Barcelona. Que no puedan tocar con espacio y con tiempo para que cada jugador piense cada pase tiene que dar. Eso lo mata al Barcelona. A cualquier parte del espectáculo y ganar bien, ¿no? Lo que busca nada más que el resultado. Sí, bueno, es que acá podés plantear que los partidos son una serie de 180 minutos. En los 90 minutos, los primeros los hizo muy bien la Juventus, los segundos aguantó y con eso se llevó la serie. 17:38 minutos, 23:09 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Han pasado mucho tiempo, fue la duda y el rencor que despertamos al ver. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía.
pedí ayuda llamando al 0800-444-4000 o ingresando en gba.gov.ar/ludopatía. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. En los despertares, relleno enteritos mil y un pasaportes, y ahora vengo yo a bajarla de ese viaje. Estudió carreras en los corredores, solo le queda mi amor para graduarse. Lola.
corazón. Yo le traje besos por aquellos... 17:44 minutos, seguimos en la barra de la siesta y la temperatura 23 grados 9. El pronóstico dice que a partir de la medianoche llegaremos a los 18 grados aproximadamente. Con lo cual hoy no me duerma demasiado abrigadito. Para salir, para estar disfrutando la noche. Para estar disfrutando la noche con una cervecita, maníes. Sí. Hoy creo que hay en Plaza Francia el Bafisi a cielo abierto. Ah, claro, hoy sí. Sí, sí, creo que sí, es hoy jueves. Sí, hoy jueves. Así que es hoy, sí, sí. Bien. Va a estar lindo para estar ahí. Va a estar lindo, se pone lindo el Bafisi. Dice el pronóstico para mañana, la máxima prevista 21 grados, con un amanecer con 16 grados. Va a hacer calor a la mañana, Pero después a la noche va a bajar hasta 15, se va a nublar y tiene que ver algunas posibilidades de algún ventisquero fresco. Ayer el viernes, para mañana a la tarde, digo, a la noche, a la madrugada. Y después el sábado y el domingo no, va a estar lindo, va a estar con sol, vas a poder hacer el asado. Vos que ibas a hacer el pescado a la parrilla, Gerardo, lo podés hacer tranquilamente. Ah, sí. ¿Un bagre? 17:45 minutos. Bien, vamos actualizando las informaciones de París. Hay otro tiroteo más en París. Está, aparentemente lograron identificar al protagonista del tiroteo, del primer tiroteo del que ocurrió en los Campos Elíseos. Ahora en las inmediaciones, en la cercanía, se habría refugiado en una vivienda, o sería propia o quizás ocupada por él en este caso, y estaría tiroteándose con los efectivos de la Guardia Nacional Francesa, que ya lo tienen rodeado, que de un momento a otro comenzarán a negociar su entrega seguramente. Desconocen hasta ahora si se trata de una sola persona o si son dos los que están tiroteando desde ese lugar. Están refugiados en una vivienda, no dan cuenta de haber pedido todavía ningún tipo de garantía por si tomaron rehenes. Parece ser que no, que es una casa que está liberada o un lugar que está liberado donde están escondidos y tiroteándose con la policía. 17:46 minutos, algo más de deporte con el amigo Bernengo. Sí, ayer hubo tres partidos, dos relacionados al fútbol argentino, a la liga local, y otro por Copa Libertadores de un club argentino, Estudiantes de La Plata en este caso. Sí, señor. Ganó 1-0 en el Estadio Único de La Plata ante Atlético Nacional de Medellín, el actual campeón de la Copa Libertadores. Así que el conjunto presidido y también encabezado dentro de la cancha por Juan Sebastián Verón, por ahora tiene una vida más. El gol fue de Toledo, luego de una serie de rebotes. Por ahora tiene una vida más en la Copa Libertadores. Deben, según lo que había dicho su técnico Nelson Vivas, sacar 10 puntos, ya consiguieron 3 de esos 10 que tienen que sacar para clasificarse a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. No habían tenido un buen arranque perdiendo los dos primeros partidos, ahora se han recuperado. Y Estudiantes intenta pasar de ronda, que es el gran anhelo de Estudiantes, un club copero, y la Copa Libertadores sí es siempre lo más importante para ellos. Después se completó en Córdoba el partido postergado de la primera fecha sería la 15ª fecha, la primera fecha de este año regreso. Del regreso, exactamente, entre Talleres de Córdoba e Independiente. Previo al partido hubo una misa interreligiosa, un encuentro interreligioso con un rabino, un cura y un pastor evangelista o alguien del relacionado al cristianismo pero no católico, con los jugadores de Talleres, los jugadores de Belgrano, los jugadores Independiente y dirigentes del fútbol cordobés, por lo que fue el fallecimiento de Manuel Balbo. Esto lo hicieron dentro del estadio, en la sala de conferencias, también estuvieron los periodistas presentes. Y después, una vez que ingresaron al campo de juego, ingresaron los dos equipos juntos y leyeron mensajes, los tres equipos juntos, Independiente, Belgrano y Talleres, y leyeron mensajes pidiendo por la paz. Y que lo único que nos une es la pasión por el deporte, la pasión por el fútbol, y que no nos tienen que dividir las camisetas, claro, sino que unir la pasión por el fútbol. Como gesto me encantó. Sí. Ahora siempre hay algún reverendo hijo de su madre aprende. No se podía creer. Cuando habló Farré, que era el capitán de Belgrano, los hinchas de Talleres silbaban. Sí, una parte, no todos, pero una parte. Sí, pero fue una silbatina bastante fuerte, se hizo sentir. Qué bárbaro. Sí, no se podía creer. En medio de un mensaje, estaban leyendo un mensaje de paz y hicieron todo lo contrario. Pero bueno, son cosas que todavía no se entienden, no se explican, tal vez nos falta madurar dentro de unos años, capaz que
lo logremos estar en un ámbito más armonioso, más respetuoso. Sí, cuando ya no entre ninguno de ellos a la cancha. Volviendo al partido, a lo estrictamente deportivo, a ver. Terminó ganando Independiente 2-0. Sí, señor. Con un gol en contra. ¿Cómo era que no ganaba el técnico ese que decía el otro día? De local todavía no puede ganar. Ahora, claro. De local no puede. De visitante con la camiseta blanca no gana. Sí, sí, sí. De visitante con la camiseta celeste no gana. De visitante, Ariel Holland le ha ido muy bien. Ayer ganaron con un gol en contra, medio insólito, de Palacio, un gol en contra de afuera del área. Sí. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Que entra encima pegadita al palo, sí. Palacio, el ex jugador de Boca. Y después un pero gol. Pero Palacio juega en el otra área, no en esa. ¿Por qué estaba en esa? Porque él había, creo que fue un partido de un tiro libre. Y él se quedó como una pelota parada, no, que él había perdido la pelota y entonces dijo, corrió a recuperarla y dijo, viste, como que le agarró el sentimiento de culpa, seguro. Ah, ¿sí? Esa parte seguro, no la perdió la pelota, entonces él quiso correr a recuperarla. Y se la termina llevando puesta en la medialuna del área y termina entrando la pelota pegada al palo. Coloca al arquero, sí, y chao. Un gol bastante insólito. Ese fue el 1-0 para Independiente. Después, en el segundo tiempo, Independiente puso la diferencia definitiva. 2-0 con un gol de Gigliotti en posición adelantada. Hubo polémica entre los técnicos porque Kudelka, el técnico de Talleres, dijo que Independiente salió a jugar como un equipo chico, a esperar, a resguardarse en su barco. Y no siendo por lo menos fiel a su historia. Le respondió Holland del otro lado, bueno, medio una polémica entre técnicos. Y el otro partido que también se jugó previo a este por la Liga Argentina fue el partido suspendido entre Racing y Tigre. Sí, partido señor. Suspendido por la lluvia de hace un par de fines de semana. Una lluvia torrencial que suspendió el partido a los 20 minutos del primer tiempo. Sí. Se jugaron dos tiempos de 33 minutos más o menos cada uno. Terminó goleando Racing, metió 3 goles en la noche de ayer porque el resultado final fue 4-1. Sí. Intratable están los delanteros de Racing. No jugó otra vez bien en la academia, pero con Bou, que está imparable, y Lautaro Martínez, el chico de la sub-20. Espectacular ese pibe. ¿Cómo juega? Me gusta, ¿eh? Juega muy bien y sé lo que tiene, sobre todo, además de la cuestión técnica, es muy fuerte de cabeza. Es un chico que a los 19 años, por ejemplo, le pidió a su representante, que es el Rolly Zárate, sí, le pidió un nutricionista particular. Racing tiene un nutricionista para todo el plantel, pero él le pidió uno aparte para él, para que lo entrenen una nutricionista aparte, para que lo entrenen a él el aspecto alimenticio, sí, y le prepara una dieta día por día de todo lo que tiene que hacer. Por ejemplo, no toma alcohol, no come grasas, es una persona que cumple todos los horarios que hay que dormir. Es un hiper profesional en ese sentido. Raro verlo en un chico de 19 años. Claro, totalmente. Es raro. Y pero bueno, pero tiene un objetivo puesto entre ceja y ceja. Sí, sí, sí. Y bueno, y también por Europa, el año que viene, ya. A los 19 años en Europa, ¿también qué? No, bueno, él lo que ha dicho, él ya tuvo la chance de irse al Real Madrid este verano. Ajá. Previo al Sudamericano Sub-20, Real Madrid había ofrecido comprarlo y llevarlo al segundo equipo de Real Madrid, es el Real Madrid de Castilla, que fue la reserva de Real Madrid, pero juega en la División B de España. Él se negó porque primero dijo que antes de irse a Europa quiere salir campeón con Racing. Ah. Es su principal objetivo de acá antes de partir a Europa. Pero además el Real Madrid... Y aparte sabe cómo cotiza, sí, ese lindo campeón. Además el Real Madrid... Campeón y goleador. Exactamente. Además el Real Madrid también preguntaron condiciones por el Arsenal de Inglaterra. Arsène Wenger lo vio en el sudamericano y lo tanteó. Creo que el Ajax también de Holanda había preguntado por él. Pero por ahora se va a quedar en Racing. Un chico que ya tiene 6 goles en el campeonato. Por eso. Y pinta para ser un jugador... Para tener en cuenta, por lo sí, menos. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí. No sé si para campeonar, no creo que le alcance para campeonar, ¿no? Sí. Pero no importa, pero como jugador sí. Está promete, ¿eh? Después te digo, en el próximo... No le quiero pinchar el globo. No, pero... en la próxima salida sí. Te cuento porque hay polémica con Lautaro Martínez y con Barco, los dos juveniles de Sub-20. Uno de Racing y otro de Independiente. Sí. Tema Mundial Sub-20 que se va a jugar ahora a fines de mayo en Corea del Sur, hay polémica con eso. ¿Por qué? ¿Crees ¿Cuál lo es el ahora? Título, ¿no? ¿Cuál es el título? Y parece que no... ¿Quién va o quién no va? ¿Quién va y quién no va? Listo. 17:53 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 23:09. Ya volvemos. Solo yo, quien te escucha las penas, solo yo, quien te ama y quien te nega, solo yo.
hace sentir una dama. ¿Quién te admira como yo? ¿Quién te piensa y te ama como yo? ¿Quién te lleva a conciertos, más viajes y embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor, no te olvides de mí. Por favor, no te olvides de mí. Su fe en la creación, como demostrarán que no es el amor quien nos llevará a la sanación. No convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación, como demostrarán que no es el amor quien nos llevará a la sanación. Si es que van hablando pura mentira, enseñan a los niños la hipocresía, solo tienen armas y cobardía. Esa es la misión, día a día, guerras en el este y en el oeste, quieren posesión, cueste lo que cueste, quieren el poder para continuar destruyendo al mundo sin descansar. No
convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación. ¿Cómo demostrarán que no es el amor quien nos llevará a la sanación? La misma historia y nunca termina. Mentiras por siempre, siempre mentira. Ya no creo nada de lo que digan. Solo es mi padre quien me ilumina. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Una expo, todas las soluciones para crecer en un parque industrial. EPIVA, 17 y 18 de mayo en Parque Industrial. Ruta 6, Los Cardales, Exaltación de la Cruz. Invita Castro Cranwell Way Servicios Inmobiliarios. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber. ¿Cuál es el camino? Y así nada más. Ah, igualito, me salió, ¿viste? Nada más. 18.2 minutos la hora en todo el país. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 7, bajó cachitito así nomás. Siguen las informaciones llegando de París. El tiroteo continúa. Ahora dice el boletín, uno de los delincuentes, presunto delincuente o terrorista, acaba de ser abatido. Están tratando de verificar si son dos, si eran dos, los que tiroteaban y protagonizaron semejante incidente en las inmediaciones de los Campos Elíseos. En el acceso, en la avenida principal que da al Arco del Triunfo, encontraron un automóvil y lo están monitoreando de arriba abajo, escaneando, a ver qué información encuentran. Lo encontraron en doble fila en la cercanía del Arco del Triunfo, ¿no? Por eso está la policía trabajando en el lugar. Pero la última información dice, uno de los atacantes habría sido abatido hace instante nada más y se trata de confirmar si queda todavía algún otro sobreviviente. 18.3 minutos, vuelvo a la información local. Hoy confirmó, esas son de las buenas noticias que habría que darle mucha más trascendencia en la Argentina, pero todavía no nos acostumbramos a estas cosas, ¿no? Parece que le ocurren a los vecinos, pero no a nosotros. Acaba de confirmarse hoy que vamos a tener una cosecha récord este año que va a llegar a los 18 millones de toneladas. Récord de los últimos 20 años. ¿De trigo o de...? De todo, de cereales, en general. Pero sí, encabezada por el trigo, dice. Pero es una cosecha récord de los últimos 20 años en la Argentina. 18 millones de toneladas vamos a tener ya contabilizadas las lluvias, que fueron las que hicieron reducir en algún porcentaje mínimo la cantidad de granos que vamos a tener este año, pero es una excelente noticia, es una excelentísima noticia para el país, para los argentinos, para los productores, para los
los obreros, la gente rural del campo, para toda la gente que trabaja en el campo. Es una para los camioneros. Para los terneros también. No, los camioneros, dije. Ah, los camioneros, los terneros también, porque van a comer mejor. Así que los camioneros están chochos porque van a tener más trabajo. Lo acaba de confirmar hoy el ministro de Agricultura, Burjaile. 18.300.000 toneladas vamos a tener de granos este año, lo que va a ser realmente una cifra importantísima que, según dice, nos va a dejar al borde de poder alcanzar los récords históricos de la Argentina en materia de producción de grano. Quizás no este año, pero sí el año próximo, con este número, habrá una expectativa de pasar los 20 millones y ahí ya estaremos, sí, superando los récords históricos de la Argentina. El gobierno había dicho y los productores habían anticipado que el año pasado, en el 2016, no llegaban a tiempo para hacer el cambio de la matriz productiva, porque el gobierno asumió en diciembre y los resultados había que verlos en marzo. Y ellos habían decidido sembrar con las perspectivas económicas del gobierno anterior, que era como correspondía, y por esa razón habían anticipado que el 2016 no iban a alcanzar estos objetivos, pero sí en el 2017, ya teniendo un panorama mucho más claro en cuanto a los precios de venta que van a tener sus productos y los mercados a los cuales van a poder colocarlo, y la libertad que les entregó el gobierno para poder disponer de esas toneladas, iban a sembrar con mayor tranquilidad y mayor libertad. Y ahí lo demostraron. 18 millones de toneladas para la Argentina este año en materia de productividad de granos. Voy con otra de economía, no tan buena, del área industrial. Tiene que ver con otro país también, con Venezuela. General Motors, la fábrica productora de autos de la marca Chevrolet, acaba de anunciar que deja Venezuela, se va de Venezuela porque dice ya no se puede trabajar más. Son tantas las trabas y tantos los impedimentos para poder cumplir con los compromisos asumidos, tanto en el orden local como en el orden internacional, que anunciaron su retiro de Venezuela hasta tanto la situación política y económica de ese país caribeño cambie, si es que en algún momento cambia y a la brevedad cambia. Por el momento van a proceder al despido de todo el personal que trabajaba para ellos y al cierre de todas las fábricas y los locales en Venezuela. Se va General Motors de Venezuela porque no puede seguir trabajando en el contexto en el cual se está viviendo hoy en Venezuela, con el gobierno de Nicolás Maduro. 18:07 minutos, 22 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Me siento al fin feliz. La tristeza no es para mí. ¿Qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no. Si esto me salgo, dame no. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Si quieres ir de Buenos Aires hasta Madrid y sin dormirnos va a acabar con París. Te juro que jamás te vas a arrepentir. Ay, no me digas no.
mírame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Doce minutos, seguimos en la barra, 22 grados 7 la temperatura de, en Buenos Aires. Sigue llegando información de París, dice, ahora están allanando la casa de uno de los presuntos delincuentes o terroristas. Están en plena zona turística del centro de París. Hay ya confirmado que uno de los delincuentes fue abatido. Se trata de establecer si hay más delincuentes todavía en ese lugar. 18:13, me voy a conversar con mi amigo Mariano Jaimovich. ¿Cómo le va, mi viejo? Buenos días, Dani. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Ah, ahora sí, ya me parecía raro. Yo digo, está en París, ¿a dónde está? ¿De dónde me habla? No, pobre gente, ¿no? Ya. Está complicado. Sí, lamentablemente, ¿no? Qué terrible, ¿no? Para los franceses. Permanentemente, ¿no? Es y una pasa cosa que hay elecciones ahora y sí, bueno, obvio, pero está igual, sí. no es para vivir así en ese clima permanentemente, ¿no? No. El otro día, era un mes atrás, me contaba una operadora de turismo que la cantidad de viajes que se han cancelado a París es impresionante. Dice, el golpe que debe tener en las arcas París, en las arcas de turismo, debe ser tremendo. Porque es muy grande. Bueno, yo lo sabía también hace dos meses, me enteré que estaban haciendo campaña de prensa o claro, con unos periodistas ahí, sí, para volver a recuperar la credibilidad y la confianza. Claro, claro. Incluso me decía esta persona que los viajes directos se han cancelado muchísimos a París, pero los que van en tour están pidiendo sacar París del tour, ¿no? Claro. Hacen Barcelona, Roma, otras cosas, pero no quieren pasar por París. Claro, o en vez de tenerte 4 días, que es, digamos, lo recomendable para estar ahí. Claro, y un día te dicen por ahí. Claro, aunque sea para ver la torre a la mañana, claro, y a la tarde me voy. Sí, pero claro, ahora me imagino que en París el turismo debe ser fuertísimo, la actividad turística. Y es muy grande, es uno de los... Bueno, el otro día leía que Turquía, que había tenido un auge turístico, sí, después de todos los atentados que tuvo, también, el intento de golpe de Estado, uh-huh, y el endurecimiento de su política represiva,
ha caído muchísimo la actividad turística. Había sido durante los últimos 10 años, creo que el destino turístico dentro de Europa que más había crecido, Estambul. Son cosas que el terrorismo está castigando fuertemente, ¿no? Y todas las cosas que tengan que ver con el turismo. China le va a pasar lo mismo. No, y además lo que representa el turismo para estas economías. Claro. El turismo en París debe ser la principal fuente de recursos, supongo. Totalmente, o una de las principales. Pero debe estar ahí, Pablo. Claro. Pues, sí. El miedo es una de las principales contras que tiene obviamente el sector turístico, ¿no? Claro. Con todo esto. Porque otro driver no hay para decir, o sea, ¿cuántos? También hubo dos, tres atentados tres hechos de violencia en los últimos días en París, pero, o sea, si vos empezás a tomar un rango más amplio, no es que todos los días explotan tres bombas, sino son hechos aislados. Pero bueno, obviamente con un caso asusta, tal cual. Claro, y aparte vos fíjate que todo ocurre, ¿no? En trenes de subte, estaciones de subte, de trenes, terminales. En lugares donde cualquiera puede estar. Claro, que son donde llegan los turistas, básicamente, ¿no? Bueno, y fue en los Campos Elíseos, que justamente es el paseo donde preferido. Es como si fuera la Avenida Libertador. Claro. No, como la Avenida 9 de Julio. La Avenida 9 de Julio. Yo te decía más por el glamour, pero bueno. Claro, sí. Por la frecuencia es la 9 de julio, sin duda. Bueno, vamos con lo nuestro. Contame qué información tenés de mercados hoy. Mira, hoy el mercado tuvo dos patas muy muy importantes, porque el tema fue así. El Banco Central esta semana subió dos puntos las tasas de interés de las LEVAC. Dos puntos porcentuales, ahora están las LEVAC en 24-25% anual. Las LEVAC son las letras del Banco Central, son las que licita una vez hoy por hoy, o en la actualidad se están licitando una vez por mes, antes se licitaban todos los martes, y está acompañando esta suba, digamos, a la suba general de tasas de interés que hubo la semana pasada, las tasas general de referencia, de los pases de 7 días, o sea, esto es como una forma de no dejar atrás la tasa de las LEVAC, y por otro lado, acomodar un poco la rentabilidad a la suba de inflación que hubo en las últimas semanas, para decirlo de alguna forma. Entonces, hoy por hoy, las tasas de las LEVAC están 24,25% anual, y, digamos, esto significa que, bueno, se está favoreciendo un poco más con tasas altas, que se enfríe un poquito la actividad, ¿no? Porque, claro. Si te pones a evaluar, a ver, si invertís en algo real o concreto, o te sentás a colocar el LEVAC, digamos, a comprar LEVAC para tener una rentabilidad, quizás con el 24,25 estaría 2-3 puntos por encima de la inflación anual, según lo que están previendo los economistas. Sí, los economistas estamos entre el 21 y 22%, proyectando que va a haber en el 2017 la inflación. Y eso, digamos, obviamente impacta en el mercado. Y otra noticia que también impactó en el mercado fue que Schwarzenegger, ayer, el presidente del Banco Central, ayer dijo que iba a empezar a comprar reservas. Sí, algo señor. Que hasta ahora el Banco Central casi ni intervenía en el mercado, ni comprando ni vendiendo. Y ayer, con lo que dijo Schwarzenegger, medio que rompió un poco la monotonía que había en ese tema. Todavía no ha comprado, o sea, ayer no ha intervenido y hoy aparentemente tampoco, pero bueno, no se sabe. En el mercado me dijeron por ahí que lo que se dice que lo tiró Schwarzenegger para poner un poco presión al billete estadounidense para que no siga cayendo. De hecho, ayer subió 15 centavos, o sea, subir 22 centavos. Hoy bajó el billete, bajó algunos centavos, por ejemplo, el minorista cerró en 15.70 y el mayorista cerró con un centavo abajo, en 15.39, o sea, se tranquilizó un poco el tema, pero o sea, todavía no ha comprado reservas, lo que dice Schwarzenegger, que es un tema de política monetaria, que quieren acrecentar la cantidad de reservas por un tema de estar resguardado ante cualquier situación de riesgo, de crisis, tanto nacional como mundial, como seguros, así. Si todo el mundo empieza a comprar dólares o no te entran divisas y necesitas pagar exportaciones importaciones u otro tipo de compromisos, o sea, necesitas tener como un colchón para dar tranquilidad al mercado. Hoy por hoy el Banco Central tiene unos 50 mil millones de dólares, no es un número para despreciar, pero bueno,
si aumenta la cantidad, según lo que se dice, que sería del 8,5% más o menos del PBI actual, que hay de reservas, a un 15% del PBI, que es lo que estaría indicando el FMI que debería tener el Banco Central, los cálculos es que deberían crecer entre 25.000 a 30.000 millones de dólares las reservas, pero esto es en un lapso de 2-3 años, no es ya. Claro. No, muchos salieron a decir, bueno, que iban a hacer ahora, que iba a hacer ahora, un sacudón, en las próximas semanas o en los próximos meses, y la verdad que no hay tantos dólares. Mariano, querido, te pido que me entiendas, está hablando el presidente de Francia. Tranquilo, no hay problema. Un abrazo. 18:20 minutos, está hablando el presidente de Francia, a ver qué dice. El equipo antiterrorista ha sido llamado a participar y para evaluar los eventuales cómplices he convocado al Consejo de Seguridad. Vamos a utilizar a todas las fuerzas de seguridad del país a las circunstancias que nosotros conocemos. Esto no va a afectar el desarrollo de la campaña electoral. Envío mi solidaridad a la familia del policía muerto y del herido. A ce fonctionnaire de police qui a été ainsi lâchement assassiné. El homenaje y el recuerdo a todos los funcionarios de la policía. Que nos forces de sécurité font un travail particulièrement difficile. Nuestras fuerzas de seguridad hacen un trabajo particularmente difícil y son de la nación es total. Desplegadas para proteger a la nación. Je réitère ici tous les engagements que j'ai pris à l'égard des policiers, gendarmes et militaires. Y confirmo todas las medidas que he tomado para el desarrollo de las tareas de la policía, para asegurar la seguridad de nuestros ciudadanos. Que policiers, gendarmes et militaires puissent exercer leur mission. Bien sûr, todos los elementos para que los miembros de la fuerza de seguridad puedan ejercer su misión. Avec la confiance de toute la nation. C'est le message que je veux adresser ce soir. Para combatir el terrorismo y mantener la confianza de la nación. Este es el mensaje que yo envío esta noche. A tous nos concitoyens, ils sont protégés, ils doivent l'être, ils le seront. Et toutes les mesures qui ont pu être prises. Y debo decir que vamos a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. C'est la confiance, la solidarité et le soutien de la nation. À l'égard des forces de sécurité. Et ma pensée ce soir, et qui est une pensée de grande tristesse, à l'égard de grande tristesse, de fonctionnaire qui a fait son travail jusqu'au bout, à la vista de la situation de nuestros funcionarios que trabajan por nosotros, mais également de notre grande détermination à tout faire pour lutter contre le terrorisme ici. Y junto con este sentimiento, nuestra determinación de combatir al terrorismo en todas sus maneras. 18:23 minutos, ahí estaba la palabra del presidente de Francia, François Hollande. Estaba llevando tranquilidad a la comunidad francesa e internacional después del atentado ocurrido esta madrugada. Ya lo consideran un atentado. Dicen que los efectivos de la Guardia Nacional y el Consejo de Seguridad Nacional están trabajando en el tema para tratar de terminar de desmembrar a esa unidad terrorista que intentaba actuar en el día de hoy, que aparentemente el objetivo que tenía era atacar a policías, no necesariamente hacer otro tipo de daño, sino que lo que buscaba era atacar a policías y de hecho lo consiguió, ¿no? Un policía muerto y dos heridos hasta el momento. 18:24 minutos, 22 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada.
día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Quiero llenar el espacio que has dejado vacío. Te extraño porque no estás al lado mío. En la noche siento frío, mucho frío. La soledad no me deja dormir. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un saludo bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor.18:27, súbeme la radio, dicen, ¿eh? Nosotros los acompañamos, 22 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hablemos de fútbol, hablemos de deporte, hablemos de resultados. Berningo, ¿qué pasa? Sí, está clasificando el Manchester United en, por ahora en tiempo suplementario, 114 minutos de juego. Ya están por el segundo tiempo suplementario. Sí. Ahora está ganando 2-1 el conjunto de Romero, Mourinho y el lesionado Rojo, que esperemos no sea nada grave. Su salida. Sí, señor. Después, otro equipo que ha clasificado relacionado a los argentinos es el conjunto del Celta B de Vigo, el conjunto del Toto Berizzo. Sí, señor. ¿Vio que de dónde va el Berizzo, dicen? ¿Berizzo dónde? Al Sevilla. Ah, sí, por San Paoli. Dicen que va al Sevilla. Bueno, hoy se clasificó a la siguiente ronda de la Europa League. Empató 1-1 contra un equipo belga, contra el Gent. Así que está en la siguiente ronda con Roncaglia en cancha y Cabral. Gustavo Cabral también estuvieron dos argentinos en cancha. Una muy buena campaña del conjunto del Toto Berizzo. Otros técnicos argentinos, si querés, te comento. Almeida, por ejemplo, ayer fue campeón en la Copa Mexicana. En la Copa México, sí. Oye, manito, yo sigo siendo el rey, le dijo. Exactamente, sí. Así que el pelado Almeida vuelve a festejar ya la segunda Copa México que obtiene con las Chivas de Guadalajara. Ajá. Un equipo que solo criollos, solo mexicanos pueden jugar en las Chivas. ¿Ah, sí? ¿No puede jugar extranjero? No, es como... Ahí viste que algunos equipos que hacen eso. Sí, han puesto condiciones. El Nacional de Ecuador, el Atlético Bilbao, Atlético Bilbao de España, que pueden jugar nada más los vascos. Cualquier vasco, como es un Goicochea, podría jugar tranquilamente, un vasco argentino, claro. Pero bueno, son esos equipos que nada más permiten jugar ciertas jugadores. Última, si quieres, el tiro de técnicos argentinos. Dale. Sampaoli hoy habló, porque mañana va a jugar un partido contra el Granada, el Sevilla. Sí. Habló en conferencia dicen de prensa. Dicen que es explosivo el tema del partido mañana. Casi. Sí, exactamente. Sí, reíte. Sí. Así que habló en conferencia de prensa. El día que tengamos un operador atento, viste, vamos a poner la risa en el momento. Sí. Claro, dale. Así que habló en conferencia de prensa y no negó, como hizo durante el fin de semana, no negó los rumores que lo vinculan al seleccionado argentino. Ahora no, ¿viste? Ahora ya no, se hace ahora mal, no lo negó, no lo negó. Porque el fin de semana, cuando habló en conferencia de prensa, dijo, no, conmigo no habló nadie, no tengo nada que ver, son todos rumores, versiones periodísticas que no tienen asidero, conmigo nadie habló. Bueno, por fin confirmó que él sabe que es el apuntado por parte de la AFA. Sí. No admitió que se han reunido el Chiqui Tapia con su representante, no lo admitió eso. Pero sí lo que dijo fue... ¿Por qué si un jugador se puede ir de un club a otro
porque se le paga la cláusula de rescisión, es decir, se termina el contrato antes de que finalice el tiempo sí. estipulado porque pagan la cláusula de rescisión. ¿Por qué no un entrenador no se puede ir de un lugar a otro si se paga esa cláusula? Listo, ya lo dijo. O sea, dio el visto bueno, dio diciendo, bueno, si le dio, por lo menos dio su ok. No le por lo menos dijo, bueno, ahora sí, si la AFA me quiere poner la cláusula de rescisión, claro. yo agarro y me voy. Claro, Sevilla no tiene nada que patarear porque no le van a dar plata. Y ya en Sevilla, además, esta novela, sí. este tironeo de un lado para otro, les cayó bastante mal. Claro, por entonces, eso. Bueno, pero tampoco tienen que caerle mal si para eso ponen la cláusula, ¿no? Saben que si al tipo le está yendo sí, bien. Sí, sí, sí. Alguien va a venir, lo va a ofrecer más, y listo. Por está. Más que Sampaoli dijo que a pesar de todo esto, lo de la cláusula, lo de la AFA, a pesar de todo esto, sigues pensando en el presente y nada más en el Sevilla, a los hinchas sevillanos, a los andaluces, no les cayó nada bien y ya. Creo que le han perdido el cariño a Sampaoli. Sí, 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 totalmente. Sí. Y te comentaba, pará, lo de antes, lo de la sub-20 que me quedó ahí medio pendiente. ¿Qué pasó, Hugo? Porque ayer Maldonado, un dirigente independiente, confirmó sí. que Barco, Ezequiel Barco. Sí, cierto. El chico Ezequiel Barco no va a ir al Mundial Sub-20. Dijo que fue maltratado en la Sub-20, que cuando volvió del sudamericano volvió muy bajoneado anímicamente. Ajá. Porque le habían dado pocos minutos. Había ido con unas expectativas muy altas, con la idea de hacer la figura del equipo y terminó siendo suplente, prácticamente sin jugar los minutos que él iba a pensar que iba a jugar. Ajá. Volvió con un bajón anímico y después, en lo que fue el preseleccionado sub-20, son 35 jugadores preseleccionados que están entrenados en Ezeiza hace más de un mes, ajá. previo a lo que va a ser el viaje a Vietnam el 7 de mayo y después a Corea a partir del 20 de mayo que arranca el Mundial. Dicen que volvió después del partido contra Patronato hace 2 semanas. Él fue a entrenarse el lunes y martes, como hacen todos los jugadores de sub-20 a Ezeiza. Y que uno de esos días volvió con una molestia muscular, cosa que perjudicó a Independiente y perjudicó al club. Salió a responderle Claudio Ubeda, técnico de la Sub-20, dijo que no, que eso no ha pasado. Es más, que dice que después, cada miércoles, el preparador físico y el médico de la Sub-20 mandan un informe a cada club sobre cómo estuvo el juvenil esos 2 días que tuvieron en entrenamiento con ellos. Les manda un informe detallado, cuestiones físicas, futurísticas, todo lo que hicieron durante esos días. Que Barco estaba totalmente saludable. Ese día, como había jugado el domingo contra Patronato, le hicieron hacer un regenerativo. Así que no se puede relacionar en ese momento. Es una excusa que pone Independiente para no cederlo. Claro. Y además salió un poco a defenderse porque tiene miedo de que ahora surja un efecto dominó. Que si porque un club no cede a un jugador, claro. todo el resto de los clubes se nieguen también a hacer bueno, a pero reglamentariamente tienen toda la de perder Úbeda, porque los clubes reglamentariamente no están obligados a hacerlo porque no es fecha FIFA. Pero es lo que hablábamos los otros días, el sí. caso de Boca que se lo lleva a Uruguay. Betancourt. Bueno, yo escuché oficialmente decir que a colegas tuyos contar que la AFA se había pronunciado sobre eso y había dicho que era obligación de los clubes entregar a todos los jugadores que eran reclamados por sus selecciones. Que no había que impedir, porque Boca iba a aplicar los artículos, ¿viste? Para que no, sí. no se los lleven a los otros dos jugadores de Boca y qué sé yo. Y la AFA supuestamente habría dicho, se habría comunicado, le había dicho a los clubes que era obligación prestar a los jugadores. Lo que pasa es que no es obligación porque no es fecha FIFA, no es obligación. Bueno. Que uno pueda, a través de la AFA o de las entidades que rigen el fútbol en cada país, bajar una línea, es decir, los clubes deben cederlo por una cuestión de prestigio nacional y de que el sub-20 le vaya bien y que potencien a los jugadores sí. y bla, 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 todo eso, queda nada más que en las palabras, porque después los clubes, si van a la ley, tienen las de ganar ellos. El problema es que en el medio quedan los jugadores. Claro, y la gente, los hinchas. El representante de Barco, de Ezequiel Barco, el Polo Quinteros, dijo que el jugador quiere ir al Mundial. Es su deseo ir al Mundial. Claro. Obviamente él va a quedar tironeado de un lado del club, del dirigente y el cuerpo técnico, que no lo quiere ser, lo quiere tener dentro de sus filas. Y por el otro lado, que el jugador, el deseo personal de ir a representar a la selección nacional. Claro. Y pero después es lo de doble Boca, ¿viste? Después es lo sí. que reclaman una continuidad en la selección, que haya bueno, este trabajo en inferiores. Otra cosa que agrava. Después reclaman, pero. Ah, pero mis jugadores no me lo toques, ¿eh? Por eso, otra cosa que agrava esto es que el vicepresidente de la AFA es el presidente de Independiente, claro. Moyano. Ah. O sea, si decís que el vicepresidente de la AFA, su club, ya toma esta postura. ¿Quiere quedar lo demás? Sí, que por más allá hubo algunos dirigentes independientes que salieron en disidencia, lo que dijo Maldonado, por ejemplo, Noray Nakis, un histórico dirigente independiente. Salió a decir que no, que Barco va a ser cedido, que esto no es así, que ellos van a colaborar con el Sub-20 en cederle todos los jugadores que sea necesario, porque tiene hoy 2, claro. Barco y Tony. Y bueno, y tienen el temor de que si esto arranca con un club, se sumen todos los otros clubes, y si no, ¿para qué van a ir a participar? Con un equipo B, no, de Barco claro, no, vale no ni B, ni C va a ir. Pero para eso, desenle el lugar a otro seleccionado que tal vez sí tiene las ganas de ir a competir con los mejores jugadores que tiene el Sub-20. 18:34 minutos, 22 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.
pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000 o ingresando en gba.gov.ar/ludopatía. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Tuve que escalar todo el nevado del Ruiz, saltar las murallas de Cartagena solo por ti, mi nena. Cruzar aduana, hasta tuve que mentir. Pero no te niego, valió la pena. Que sí valió la pena. Voy a robarte un beso en el muelle de San Juan. No es perfecto contigo. Como un ladrón que a medianoche todo arriesga sin pensar. Eso es. Aún miro la foto que tengo en el Instagram. Tu primera noche en Puerto Rico. Noche, no la vas a olvidar. Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón. 18:37 minutos, seguimos en la barra, 22 grados 9, oscurece sobre Buenos Aires ya, ¿eh? Ya está la noche bien caída, ¿eh? Yo me voy a casa de gobierno a ver qué información hay. Luis San Martín, ¿cómo te va? Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, viejo, ¿y vos? Bueno, hoy bien, ha sido un día políticamente interesante, te diría yo, ¿no? Vos sabés que estaba prevista la reunión del presidente con Elisa Carrió. Sí, señor. En principio iba a ser más tarde, y se hizo mucho más temprano. Le dio tiempo a Mauricio Macri de poder charlar un poquitito más, porque estas reuniones duran no más de 20 minutos y estuvo con más de una hora charlando con Elisa Carrió y conversaron sobre distintos temas. No hay nada oficial, pero yo te puedo describir esa reunión, porque siempre tengo un espía por ahí adentro. Epa, vamos todavía. Siempre hay una oreja de esas móviles. Sí, señor. Los trascendidos en el pasillo principal de la Casa Rosada tienen mucho que ver con los tres argumentos, digamos, que se esbozaron en la reunión. El primero, una decisión prácticamente de ambos, pero especialmente de Elisa Carrió, de no darle una trascendencia política al tema de su controversia con el titular de la Corte. Porque esto, de alguna forma, afecta la circunstancia política que se vive con Cambiemos. Prefiere eso, que vaya por el lado que tenga que ser. Si tiene que ser por la justicia, si tiene que responder cartas de argumentos, lo tiene que hacer y lo va a hacer ella. No va a involucrar al gobierno. Bien. Punto aparte. El otro tiene que ver con las listas. Evidentemente, la coalición cívica quiere tener una participación, igual que ha sucedido con los radicales. Bueno, lo mismo, y sobre todo en la ciudad, con algún puesto más en las listas, en lo que se llama la conformación de listas. Que esto no caiga solamente en manos del PRO. Sí. Y el tercer tema, que me parece que es más interesante, quizá el que conlleva mayor situación, es el que está vinculado con un tema fundamental, que es Lustó. Puedes imaginar que Lustó es, de alguna manera, o fue de alguna manera, el pollo, por decirlo de alguna forma, de Elisa Carrió con Eco. Y lo que ha trascendido de este encuentro, de que lo que se conversó, es que no va a haber una apertura de Cambiemos a Carrió, a Lustó, tal como lo manifestó en su momento
digamos, el núcleo de poder de la ciudad de Buenos Aires, es decir, Rodríguez Larreta, Santilli, etcétera. Y sí, la misma Carrió, con este aval que le dio el presidente en las últimas horas, sobre todo en el tema, digamos, de su exposición frente a la Corte, fue contundente en lo de Carrió. No sé para qué vino, dijo. Claro. Esto se lo repitió a Macri. Uh-huh. Para Macri esto es suficiente palabra. Totalmente. Evidentemente, al lado de todo esto, hay un cuarto elemento que sería muy bueno que luego que se vaya analizando de los de aquí en más, y tiene que ver, Daniel, con algo que todo el mundo se pone a pensar, ¿de qué lado están? Estoy hablando del radicalismo. Se sabe perfectamente bien que el radicalismo está bien dividido en la ciudad de Buenos Aires, donde está un Nocilia muy, pero muy cercano para tratar de conformar un nuevo eje con Lustó. Y por el otro lado, los radicales que sí se comprometieron con Cambiemos están acompañando a Sanz. El mismo Sanz lo dijo en una reunión de hace muy pocas horas con algunos de sus correligionarios, en donde, entre otros, digamos, hombres de peso, está el propio Gil Saavedra. Así que te cuento que la política comienza a tomar un pequeño hervor. Seguramente vamos a tenerlo con muchísima más intensidad a partir del mes de mayo, y ni te cuento cuando se lance la campaña con Vitos a las PASO. Claro, ¿no? Esto sabés que este ha sido un primer capítulo, claro, sin ninguna duda. ¿No? ¿Sabés lo que es esto, Luisito? Para los radicales, esto es como que se está encendiendo la comida, ¿no? Para los radicales, claro, les encanta las internas, ¿no? Son decididamente expertos en esto. Claro, terrible. ¿Qué pasa con Cambiemos, no? Claro, hay que ver cómo lo manejan ellos, ¿no? Claro, a ver cómo resuelven esa trilogía, claro, que conforma el frente. Y algunas situaciones muy particulares. Por ejemplo, en la mesa chica hay uno de los hombres de Cambiemos, sí, que es un CEO, importante CEO, porque además creo que anduvo por el área de la farmacia, no vamos a dar la marca, ajá, pero por ahí, sí, ¿no?, que se llama Quintana, sí, que le dijo al presidente, yo quiero ser político. Ajá. Como respondiendo de esta manera, esto es absolutamente algo bien de las internas, ¿no? Como respondiendo de esta manera a muchas críticas que surgen, Daniel, desde el propio PRO, desde el propio staff de gobierno, respecto a que, cuidado que son todos CEOs. Claro, totalmente. Quintana quiere ser político, y en esto tiene una relación muy particular con el señor Lombardi. Ajá. Lombardi de alguna manera le quiere abrir caminos. Mirá vos. Lo dejamos en puntos suspensivos y después te voy a contar más detalles durante la semana. Yo te agrego un elemento que pidió Liliti y que me confirmaron esta tarde. En la negociación con Mauricio le pidió uno o dos lugares en los primeros, las primeras bancas de la provincia de Buenos Aires. También en provincia, claro. En provincia. Faltaba para un pequeño dato. Sabemos que en capital sí, pero en provincia, claro, era lógico que sucediera. Tiene muchos compromisos, Lilita. Claro, pero aparte porque dice, después de lo que me hicieron, del desplante que me hicieron, lo mínimo que pueden hacer es darme un par de lugares. Seguro. Hay que ver cómo Macri lo conviene esto, que seguramente va a ser así, con Vidal. Claro. La relación entre, claro, Vidal y Carrió no es la mejor. Ajá. Sí, pero bueno, veremos cómo lo resuelven. Eso es un temita para seguirlo. Sí, seguro es el cuarto punto, ¿no? Claro. Luis, querido, gracias por el informe. Que tengas una buena jornada. Un abrazo enorme. Chau, querido. 18:42 minutos, 22 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Lento el andar de la Panamericana saliendo de la capital federal. Hubo un accidente en Panamericana a la altura de Márquez y está un poco lento el tránsito, una vez más, en la salida de la capital federal. Ya volvemos. Habana, siempre a las mitades, tan mitad española, tan mitad africana. Saben bien las olas que en cada ventana siempre hay un testigo. Habana, juran los que saben que no saben nada para entender lo tuyo. Habana, tan cerca y tan lejos como esos espejos que reflejan nada. Unos al bloqueo, otros a un trineo que jamás vio nieve. Habana, no ha podido Dios ni los 600 santos entender lo tuyo.
mientras la Florida, que es como esa tía que se fue a otro lado, se siente extrañarte en la jayalía de las coincidencias. Y yo que no toco vela en este entierro, muero por la pena de no hacerle al mago y construir un puente de 90 millas para que los primos corran a abrazarse como se merecen y la ideología no se meta más en lo que no le importa, que la historia es larga. Vida es corta. Hay un cubano en La Habana vendiendo habanos prohibidos. Se le han quedado en la cama tantos sueños dormidos. Un cubano en La Habana que sin Salviche su varadero, la usan su malecón. Un cubano en Miami, tercera generación, que habla de acera y consorte con la misma canción. Un cubano en Miami, un cubano en Miami, que no es culpable. Que se sequen los pies los que persiguen la Florida, que otros se lavan las manos con jabón de diplomacia. Ni el bloqueo es remedio, ni aferrarse es la medida. Cuando manda el orgullo siempre reina la desgracia. Minutos, seguimos en la barra, 22 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Una más de deporte con el amigo Bernengo. Hoy, 21 horas, se juega la finalísima del vóley nacional entre UPCN y el Bolívar, el equipo local en el Estadio República de Venezuela. Va a estar Marcelo Tinelli, según dijo su primo. Sí, señor. Va, eso me dijiste otro día. Hoy están 2 a 2. ¿Se llama el Estadio República de Venezuela? República de Venezuela, exactamente. ¿En Bolívar? En Bolívar. ¿Marcelo le puso ese nombre al estadio? No sé si lo tenía antes, pero la ciudad se llama Bolívar, supongo que estaba... ¿Nuevo? Sí, el República de Venezuela. Así que hoy se define, están 2 a 2 la serie. Ajá. Último partido, 21 horas, van a jugar UPCN, el conjunto sanjuanino, sextuple campeón,
encima consecutivo, contra Bolívar, también sextuple campeón, pero en distintas fechas, así que el que gana hoy va a ser el campeón más grande o el equipo más grande del país en vóley, por qué lo menos. Bárbaro, sí, sí, qué sí, bárbaro, sí. Una alegría por lo menos para el sí. Tinelli. Y te doy dos de tenis. Dale. Tres de tenis. Tres una, de tenis. La primera, Serena sí. Williams. Sí. Está embarazada. ¿Quién fue? Que avisen, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Enrique Iglesias? No, ¿cómo va a ser Enrique Iglesias? No, de tenista. No, Serena Williams está embarazada de 20 semanas. Dijo eso, yo pensé que iba a ser de 20. Si empezás a hacer las cuentas... Sí. ¿Y cuándo le dio? Por eso, pará, si empezás a hacer las cuentas, sí. Fue campeona del US Open embarazada. Ah, o sea que fue para motivarse. Sí, dice eso, no sé. Va o eso o es de... ¿Qué sé yo? Así que bueno, está embarazada, una. Listo, ya está, se retira el tenis, ya está. Y 35 años embarazada, sí. Capaz que vuelve, no sé. Andás no, no creo ya. Pero tuvo tantas lesiones que después volvió. Sí, pero son 36, estás ya a los 36 y ya con un balón embarazo tenés bueno. 36 más un año más de preparación para volver, porque claro. Vas a quedar sí, no, además tiene que atender a la criatura, al niño, además, a la niña o al niño. Sí, señor. Bien, la otra. Las otras. Monte Carlo, Mónaco. ¿Qué pasó en Monte Carlo? Glamour, tenis. Se sí. Está jugando el ATP Master 1000 de Monte Carlo. Sí. Hoy pasó dos noticias importantes para los sudamericanos. El Peke Schwartzman le ganó al alemán, que el rival que tenía hoy. Y va a enfrentarse nada más ni nada menos que contra Rafael Nadal, que también ganó hoy. Peke Schwartzman, el único argentino que sigue en carrera. El único argentino que representa a Argentina. Sí. Que sigue en carrera. Porque hay otro jugador, Pablo Cuevas, uruguayo, representante de Uruguay en la Copa Davis. Con documento uruguayo, pero nacido en Concordia, Entre Ríos, Argentina. ¡Ah! Que hoy le ganó nada más ni nada menos que al número 3 del mundo, a Stan Wawrinka, el suizo. Fue su victoria más importante de su vida. Había ganado 4 veces contra Top 10, contra Andy Roddick, Dominic Thiem, y había ganado contra otro más, creo que había sido en su momento Robredo. Y ahora le ganó el 3 del mundo a Stan Wawrinka y se mete también en los cuartos de final del ATP de Monte Carlo, ATP Master 1000 de Monte Carlo. La tercera. No, eran esas tres, una Schwartzman, una Serena, una Schwartzman, una Cuevas. Ahí está, ya, o sea, ni contarse a esta altura de la tarde. 18:52 minutos, voy con una local. Esta tarde habló la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sobre lo que para ella es una cuota más de la transformación que se está haciendo en la policía de la provincia de Buenos Aires, en la famosa bonaerense. ¿No? Dijo que van a incorporarse nuevos exámenes para tratar de quitar toda sospecha sobre la corrupción que pueda existir dentro de la policía bonaerense. Esto decía la gobernadora esta tarde. Por eso vamos a sumar hoy dos anuncios a esta política que empezamos desde el primer día. El primero tiene que ver con la ampliación de las declaraciones juradas de los miembros de las fuerzas. Hasta el año pasado, 7.000, un poquito más, alrededor de 7.000 policías, desde el jefe de la policía hasta el rango de comisario y subcomisario, estaban obligados a presentar su declaración jurada patrimonial. A partir de este año y hasta el 30 de junio, no solamente la van a tener que presentar ellos, sino 7.000 policías más. Estamos duplicando los policías que tienen que explicar cómo viven y de qué viven. Por primera vez en una fuerza de seguridad, con un convenio con el doctor Damín, con una organización externa al gobierno de la provincia para garantizar la transparencia del proceso, estamos acordando que todos los miembros de la policía de la provincia y todos los funcionarios del Ministerio de Seguridad, desde el ministro hacia abajo, sean sometidos a un test toxicológico de consumo de sustancias psicoactivas. Todos, de manera sorpresiva y administrados por una fundación seria y transparente. Nosotros, es nuestra responsabilidad, la del ministro, la mía, garantizarle a cada uno de los vecinos de esta provincia para que vivan en paz, para que vivan tranquilos, que tienen una fuerza policial que los protege. 18:54, hoy estaba la gobernadora de la provincia de Buenos Aires haciendo el anuncio de los exámenes a los cuales van a ser obligados 7.000 efectivos policiales más. Ya habían 7.000 que lo habían hecho, serán 14.000 en total los que deberán pasar por el examen de narcotecnia, a ver si tienen o no tienen algún tipo de narcóticos encima.
Algunos hoy decían en la información que la nueva disposición incluye hasta el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Don Ritondo deberá también pasar por el examen para ver si está libre o no de contaminación toxicológica. Toxicológica, eso iba. Si pasa el examen, seguirá, y si no, lo mandarán al repechaje. 18:55, ya volvemos. Las siguientes empresas acompañaron a Daniel Soria en la 18ª temporada de La Barra de la City. Con Buenos Aires Elige, 500 millones de pesos se van a destinar directamente a hacer realidad las propuestas de los vecinos para la ciudad. Regístrate en buenosaires.gov.ar/BAElige. Subí tus ideas para la comuna que quieras y también apoyá las que más te gusten de otros vecinos. Las propuestas más votadas van a volverse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Instituto Asegurador Mercantil es la compañía con más de 50 años de trayectoria en el mercado asegurador que te ofrece las mejores coberturas para vos, tu hogar, tu empresa o tu comercio. Contamos con todos los medios de pago y sucursales en todo el país. Conoce todas las posibilidades que tenemos para vos visitando nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar o comunicate con nosotros al 0800-3333-426. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Podés cerrar la ducha si no la estás usando? ¿Usar un balde en lugar de la manguera? ¿O arreglar las pérdidas en canillas y artefactos? Y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar. ...18:57, ya nos vamos, queda poquito para que nos retiremos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 7. A ver quién llamó, quién dejó mensajitos en el día de hoy. Hola Gerardo, ayer te olvidaste de mandarme un mensajito. Bueno, les mando un besito a Dani, a gracias, Marcos, corazón. Y uno para vos, y que me pases el tema de Dalva, la cosa más bella. Bueno, si está... Bueno, un besito, los quiero. Te lo cantamos nosotros, Cris. Inmensa cuando. Gracias. Poner la voz ronca, tenés que poner la voz ronca. Sí, pero ese es el tema, ¿no? ¿Eh? Ese es el tema. Ese es, pero poner la voz ronca, tenés que poner la voz todo alcoholizado. 18, ¿se la tenés hoy? ¿Lo dejaste en punta? ¿Lo tenés preparado? ¿No lo preparaste? Cristina, no te lo preparó, Yo que vos tomo medida con Gerardo, Mañana no le mandes besos a él, mandanos besos a nosotros solo y a él dejarlo afuera. Así por lo menos ya va cambiando de forma de comportarse. La última de deporte cortita y nos vamos, dale. Mañana 13:30 van a jugar los Jaguares ante los Lions en Sudáfrica. El último partido de la gira sudafricana. Por ahora no les ha ido nada bien. Perdieron los dos primeros partidos, retrocediendo bastante en el juego, jugaron bastante mal. Y mañana se enfrentan al mejor equipo sudafricano de los últimos dos años. Un equipo que juega bastante... bastante dinámico, un rugby muy vistoso, si lo quieren ver. 13:30 el partido del mediodía. Con equipo ya confirmó los Jaguares con varios cambios. Si querés te lo digo. Dale. El 15 va a ser Ramiro Moyano, Cordero, De La Fuente, Orlando y Bautista Escurra. La pareja de medios, Nico Sánchez y Felipe Escurra. La tercera línea va a ser Macome, Baez, Lezana. Segunda línea, Kremer, Petty y adelante Noguera Paz, Crevi y Felipe Rey. Muy bien, lo dijo de memoria. ¿Cómo sabe este hombre? ¿Cómo entiende de pelotas redondas, cuadradas, ovaladas, de todas entiende el hombre? Nos vamos, Las 19 en todo el país. Que venga Gerardo a buscarme con el camión, Me tengo que ir ya.
Sí, el camión. Ah, no, Germán, Germán. Bueno, lo mismo. Vos también tenés un camión y no me venís a buscar. Nos vamos, vos quedate en la sintonía de AM 1220 en Ecomedios. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 5 de la tarde. ¡Chau!